Y para los que piensan que le quiero revivir la carrera a Oki, Oki está muerto. Literalmente no tiene ninguna carrera. Se la arruinó solo por hacer este tipo de cosas, estas boludeces, por querer llamar la atención, por querer ponerse en contra de todo el mundo. Mirá que intenté darle una mano muchas veces, pero el chabón no sé qué mierda le pasa, que se quiere poner a todo el mundo en contra, todo el tiempo, y querer llamar la atención. Y yo de verdad lo intenté ayudar. Y yo creo que él lo sabe porque a mí siempre me dijo, no, vos siempre me diste una mano, yo siempre te voy a respetar. Bueno, no estás respetando nada. A mí me chupa un huevo la captura, porque no tengo nada que ocultar. Me chupa realmente un huevo la captura. Lo único que puedo decirles es que dejen de flashear boludeces donde no las hay. Yo juego mal al fútbol, lo digo siempre. Juego mal al básquet, lo digo siempre. Boxeo mal, lo digo siempre. Y decir que un compañero mío boxea mal no es tirarle beef. Entiendo que tengan 15 años y flasheen esa mierda, pero eso no es hablar mal de una persona. Ni en pedo. Yo sé que Oki filtra esa mierda porque literalmente está muerto. Está arruinado. Pero bueno, si quiere meter conmigo, que se meta conmigo. Yo mando dos mensajes y se acabó. Pero me sorprende, les voy a decir algo, me sorprende que yo a Oki le tuve mucha paciencia. Porque el chabón cada vez que lo funaban a Oki, yo intentaba que no lo caguen tanto a patadas en el piso. Cada vez que lo funaban. Porque yo siento que nadie se merece que le peguen en el piso. Y yo cada vez que lo funaban, trataba de tirarle como podía una soga. Y él lo primero que hacía decía, Coscu me avala a mí, Coscu me está bancando. Y subía tres clips en su stream conmigo. Tres clips en su stream conmigo. Yo lo intenté ayudar de toda la forma que pude, pero el pibe está recontra quemado, no sabe hablar, dice cualquier mierda y encima se las mandó todas, todas, todas se las mandó. Y ahora que está en la mierda, hace este tipo de boludeces para llamar la atención. No me interesa, ¿eh? No me interesa. Él sabe bien todo lo que lo intenté ayudar yo con respecto a todas las cosas que le pasaron. Ha venido a mi casa, hemos charlado una banda de veces y yo siempre lo intenté ayudar. El pibe no tiene forma, no hay forma. Es una persona que no escarmienta, es una persona que no evoluciona. Pero a mí me da igual, a mí me da igual, porque yo me mantengo con la gente que vale la pena y me mantengo cerca de la gente que vale la pena. No me interesa que me bardee, no me interesa lo que me diga, no me interesa lo que suba, no me interesa. Quiere llamar la atención y me chupa un huevo. Y si dice cosas de mí, bueno, que se las banque. Cuando hagan 2 más 2 más 2 más 2 más 2 y saquen toda la cuenta, van a entender. Entonces, ¿qué me voy a venir a sentir mal porque un boludo que quiere llamar la atención, que todos sabemos que está recontra muerto, no sabe ni cómo ni qué carajo hacer, quiere venir a romperme las pelotas a mí, que estoy acá. Que ayer hice un stream con Polima, anteayer hice un stream con Nadine Ross. Está todo bien. Yo lo único que le voy a decir a esa persona, lo único que le voy a decir a esa persona, es primero que todas las cosas que vaya a decir de mí, que se las pueda bancar ante la justicia. Porque una cosa es cruzar e ir a pelearme con los de Europa, que viven de eso, y otra cosa es ir a pelearme con alguien que no tiene ninguna prueba para venir a atacarme a mí de nada. Y segundo, es muy triste, muy triste, muy triste, que una persona que me ha dicho las cosas que me dijo, ahora esté haciendo esta boludez para llamar la atención. Muy triste. No se puede ser, no se puede ser así de careta, y no se puede ser así de mediocre, mediocre, porque yo les juro, gente, las cosas que me ha dicho Oki a mí, como diciendo, no, bro, yo te debo todo, me prestaste tu casa, tu setup para streamear cuando yo no tenía nada. Y ahora está subiendo capturas para ver si llama la atención, para ver si la sacan de contexto y rompe relaciones. Amigo, no vas a romper ninguna relación. Porque tanto yo como Bruno sabemos quién sos vos y sabemos lo que querés hacer vos. Y yo en abril te puse esa captura y nunca más hablamos porque literalmente, después de abril te deben haber funado 7 veces. O sea, ya literalmente sos indefendible por donde se vea. Por donde se vea. Lo único que voy a decir para cerrar el tema es que cuando yo estaba armando las peleas a nivel espectáculo, una de las posibles peleas era Bruno contra Oki. ¿Por qué? Porque había lore. Porque había quilombo en real en la escena. Es como la de Fran y Sisi. Entonces había que ver si estaban para pelear. Eso no quiere decir que yo le quiera revivir la carrera a nadie, ¿eh? Eso quiere decir que la idea es que el evento explote a nivel viewers, que todo el mundo quiera ver eso. Entonces por eso yo lo que hice fue hablar con Bruno. Pero cuando Bruno salga a contar qué fue lo que pasó, se van a dar cuenta que yo había hablado con él también, ¿entienden? Y seguramente le dije, no, aquí está re flaco, lo cagás a trompadas.
etcétera. Y me da pena, te juro, me da pena este pibe, boludo. Me da pena este pibe. Se está cagando literalmente en la gente que al menos lo intentó ayudar. Que al menos lo intentó ayudar. Literalmente es. Yo no puedo creer hasta dónde llega la gente para rascar 3 likes, 5 likes. Mientras vos defendías al salame de Oki, decía por todos lados que le culiabas a la novia. Yo no me culié a la novia de Oki. No sé por qué mierda hace falta aclarar eso. Segundo, nunca defendí. A Oki lo defendí una sola vez y me funaron. A Oki lo defendí una sola vez en un stream hace 1.000 millones de años y me funaron. Nunca más me metí públicamente a defender a Oki porque es indefendible. Porque es indefendible. Nunca más me metí a defender a Oki. Pero pueden preguntarle a chabones que eran amigos de él, a ver cómo lo traté yo, cómo es mi relación o cómo fue mi relación con él, y se van a dar cuenta. Y van a ver que no es un problema mío. Es un problema de que el chabón, con toda la persona que se relaciona, tiene problemas. Porque no sabe cuidar sus relaciones, no sé, no sabe nada. No sabe cuidarse él, no sabe tratar a la gente. Y da igual, no quiero hablar. Literal me pone triste hablar de él. ¿Qué hago hablando de Oki en un stream? Simplemente es un chabón que no sabe ni qué carajo hacer y que está tratando de llamar la atención. Le está dando lo que él quería. No, no, no. Le di un ratito, pero después me voy a encargar de acomodar las cosas. En un reciente stream de Coscu junto a Fede Vigevani y Ian Lucas se discutió la posibilidad de enfrentar a Oki en una pelea en Parense de Manos 2. No, comenten si escucharon lo que dijimos recién. Pero pará, ¿pasó algo? No, 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 si quieren no lo mencionen, pero ¿pasó algo? No, amigo, ¿hay un poco de lore? Digo que lo cago a palo porque le pegó un pibe que yo defendía siempre, le pegó una piña así en el napio y le dio. Contame. Sí, la nada, no te chupa un huevo. No, que están diciendo que lo cague a palo a Oki, boludo. Digo, yo. Primero que es una pelea que siento que a mí no me sumaría en nada. Ah, Primero. ok. Pero. Se tiene que preparar, boludo, si quiere pelear. Eso Pero digo. vos decís que le ganás. Free. No, para mí lo destroza. Pero pará, ¿por qué te reís? Contá un poquito, boludo. Yo por él no te conozco. Fue a raíz de este clip que Oki a través de X hizo público un chat junto a Coscu en el mes de abril, quien había sugerido un combate en Parense de Manos 2 contra Brunenscher, haciendo algunos comentarios sobre su estado físico. Comentario que ha generado controversia entre los seguidores y acusaron a Coscu de ser despectivo y de tener una doble moral. Claramente, esta postura no fue bien recibida por él y esto escaló el conflicto llevándolo a adoptar una postura muy dura contra Oki. Subió unas capturas de WhatsApp en el que vos le decías gordo a Bruno. ¿Eso subió? Que yo le decía gordo a Bruno, ¿y qué tiene de malo? No entiendo. ¿Qué piensa? ¿Qué hizo como que quedara como que yo bardeo a Bruno y le digo gordo? Pero para, ¿qué tiene de malo? Lo llamaste pesado. A ver, para, muéstrame el tweet. A ver, porque este chabón es impresentable. Tendrías que poner toro porque él está gordo, pesado, pero la posta pelea bastante mal. Le peleo todo fisura sin entrenar, lo agarro acacheteado. Jajaja, entrená. ¿Y esto de qué fecha es? Abril. Abril del 2022. Fuiste el mejor amigo, Marto, ahora lo odias. ¿A quién odio? Le querí revivir la carrera al muerto de Oki. Ah, no, pará. ¿Qué están flasheando, gente? O sea, fuera de joda. 22 de abril del 2022. ¿22 de abril del 2022? No. De este año, literalmente no entiendo. Primero, no entiendo la gente que flashea que eso es bardear a alguien. Segundo, no entiendo si piensan que yo quiero salvarle la carrera a alguien. Yo en abril estaba armando las peleas para Párense de Mano. Yo hablé con Bruno y con Oki, con los dos. Si supieran con ese criterio las cosas que hablamos con Bruno del otro tarado, entonces se quedarían de cara. Porque yo. En abril tengo que armar las peleas. Y para armar las peleas, ¿qué debo decir? No, la verdad, está re toro, te va a cagar a trompadas. Si yo lo que necesito para que el evento suceda es armar las peleas. Entonces, hablás mal de los dos. ¿Pero vos te pensás que eso es hablar mal? ¿Vos sabés lo que es hablar mal? Yo lo que hice claramente fue decirle como que tiene chance, como que puede pelear, como que sale bien la pelea para que los dos quieran subir. ¿Entendés? Pero eso no es hablar bien o hablar mal. Yo no entiendo cómo pueden exagerar tanto decir que está gordo. O sea, Bruno está arriba de su peso y arriba del peso con el que peleó. Hay dos formas de decirlo. Una es decir que está más gordito, más gordo, como él quiera decir. Si yo hubiera dicho, está 5 kilos arriba, nadie estaría llorando.